La comida latinoamericana tiene una extensa variedad de sabores. En este reportaje podremos disfrutar de una visita al restaurante colombiano Mecatos, aquí en la ciudad de Milwaukee, donde podremos aprender las recetas de sus más tradicionales platillos. La panadería restaurante Mecatos es propiedad de la familia Borges, oriunda de Medellín, Colombia. Este restaurante panadería fue una locura mía, digámoslo así, y vi la necesidad de la gente colombiana y latinoamericana de un lugar autóctono colombiano con sus productos y con sus comidas, y no hay ninguno. Entonces decidimos abrir una panadería restaurante aquí en Wisconsin. La palabra Mecatos es una palabra muy colombiana, se usa para ir a comer diferentes cosas, como cuando tú vas en México se dice botanear, cuando tú vas a comer una empanada, un pan, una soda, eso significa Mecatos, ir a comer diferentes cosas, no comerte un plato completo, sino irte a comer una cantidad de diferentes cosas. Mecatos tiene una gran variedad de platos y productos colombianos. Tenemos matrimonio, tenemos churrasco, tenemos sobre 30 platos diferentes de la comida colombiana. Este es la bandeja paisa, es el plato típico de Colombia. Tiene de todo, trae arroz, frijoles, carne asada, trae chorizo colombiano, chicharrón, huevo, aguacate, plátano maduro y arepa, que es como es la tortilla para nosotros. Nos la comemos de desayuno, almuerzo, todo el día. Este plato es el matrimonio de las dos carnes. Trae la carne de churrasco y pechuga de pollo. Trae acompañado con yuca frita, plátano maduro o tostones, patacón y papa cocinada. A las carnes se les echa una salsa de chimichurri que es de aceite de oliva con perejil, con otros condimentos. La especialidad de la casa serían nuestros panes, que son únicos en el estado de Wisconsin porque en ninguna parte se consiguen. Nuestras empanadas son, yo creo que el plato más popular que hay, que pide más la gente, son las empanadas. La gran diferencia de nuestro restaurante panadería a todos los otros restaurantes es nuestra frescura y nuestras recetas auténticas colombianas. Tenemos nuestro chef y nuestro panadero tienen más de 30 años de experiencia en la culinaria colombiana, y ellos han perfeccionado ciertas recetas y para que nuestros productos sean únicos. Fuera de eso, traemos la mayoría de nuestros productos son importados de Colombia. Las artesanías que encontramos aquí todas son traídas de Colombia. Son hechas por manos de artesanos, de lo cual nos sentimos muy orgullosos de poder venderlas, porque estamos ayudando a otras personas también en nuestro país. Las chivas son los buses tradicionales que antiguamente traían los productos desde de los campos, de las fincas, hacia los pueblos o las grandes ciudades, pero ahora ya son un símbolo turístico. Se encuentran en todas las ciudades y estos buses te llevan a diferentes sitios turísticos de cada ciudad. Como sabemos, Colombia es número uno en la exportación del café. Estas máquinas, tiempos atrás, antes de toda la civilización, era como despulpaban el café. Ponían ahí el grano del café y salía el grano a un lado y la pulpa al otro, ya listo para secar el café y luego molerlo. La gente que viene a nuestra panadería, restaurante, se transporta automáticamente a Colombia. Por eso nuestro eslogan es de Estados Unidos a Colombia en solo un mordisco, porque la gente que viene acá, cuando prueba nuestro producto, se siente como si estuviera en Colombia, no solamente por el sabor de nuestros productos, sino también por la música, por el ambiente y por la gente que lo atiende.
Vamos a preparar un tamal. Tenemos harina de maíz, carnes, zanahoria, perejil, alberja, cebolla y ajo, manteca de cebo, sal, condimentos y color. Acá, para envolver el tamal, tenemos una hoja de plátano y un papel aluminio. Tenemos el caldo de la cocinadora de carne sazonado. Luego le adiciono la harina de maíz. Lo revolvemos. A que la masa esté uniforme, una masa suave, le vamos a adicionar la alberja. La revolvemos. La alberja está sofreída en manteca de cebo de marrano, sazón, sal, un poquito de color. Y listo. Vamos a retirarlo. Vamos a colocar la masa acá, dentro de la hoja. La colocamos, la esparcimos, le vamos a colocar las carnes, carne de marrano, costilla de marrano, cebo y pollo. Le vamos a colocar zanahoria en rodaja, le vamos a colocar perejil, le vamos a colocar otra capa de masa para tapar las carnes. Lo envolvemos. Está el tamal hecho. Ya está envuelto. Lo llevamos a una olla con agua y lo ponemos a hervir durante hora y media aproximadamente. Ya está listo el tamal. Vamos a colocar el tamal. Esto está ya terminado y vamos a ver cómo quedó. Lo desenvolvemos con cuidado, está muy caliente y así queda. Los invito a todos ustedes a venir a probar nuestros productos y a mecatear y a comer un poquito de todos nuestros productos que tenemos en la panadería y en el restaurante.